Emmanuel Mas es vegetariano. Y se saca las fotos en Cardales tomando... un segundo, para un poco. Aló, andá despacio, respondeme lo que te pregunto. No tenés que ir más allá. No hagas una de más. Para decir japo, que quedó afuera por eso también. Pará, ¿te puedo agregar una cosa? No necesito. Uno que haga uno más. Pará, necesito aclararte esto. No es vegetariano, es vegano. Es más que vegetariano. Es peor. Listo. En Boca no puede haber un lateral izquierdo vegano, boludo. Tuvimos en serio, basta. Jugó Quique Rabin ahí. Y Marcone. Pará, déjame terminar. Comía costillar crudo. En serio, te digo. Quique Rabin comía costillar crudo. Un día le clavó el cuchillo a un costillar y la vaca le tiró una patada porque estaba viva todavía. No, en serio, no aguanto más. No aguanto más. Si vos me decís que el lateral izquierdo que tenemos es vegano, yo me mato. Yo me mato. En Boca los cuatro al fondo tienen que comer asado, viejo. Te lo digo ya ahora. Y si es crudo, mejor. Llamámelo London. No, le estoy dejando un mensaje a London ahora. Le estoy dejando... No, déjame hablar. Déjame hablar. No hablen. No hablen. No hablen. Para un poco. Marcelo, ¿vos sabés que el lateral izquierdo que tenés es vegano? ¿Vos tenés claro eso? Que el lateral izquierdo que tenemos es vegano. ¿Come lechuga a la parrilla? ¿Vos entendés eso, que es vegano? Tenemos un lateral izquierdo en el mismo lugar donde jugó, entre otros jugó el Tano Pernilla al otro lado, donde tuvimos el Mono Vide, a Silvio Marzolini, a Quique Rabina, este es vegano. Dale, en serio, Marcelo, hagamos algo, es vegano. ¿Me entendés que es vegano? Los cuatro, ya te dije, Marcelo, el cinco tiene que ser agnóstico, ni evangelista, ni mormón, ni cristiano, agnóstico. Y los cuatro al fondo comen carne una vez al día, Marcelo. Si es, no es a la noche, es a la mañana o al mediodía. Pero no podemos tener un lateral izquierdo vegano, Marce. Tomaba jugo de aloe vera, Marce. ¿Vos me entendés que el lateral izquierdo teníamos con el Vasco Rorrena tomaba sangre del rival? No, me cagaste el día. ¿Y tiene tatuadas las mascotas? Sí, en cada gemelo. Lo banco. Yo quiero bueno, que... Eso está ahí lo banco. El lateral izquierdo de Boca tiene que tener... ¿Ustedes se acuerdan del Barón Rojo que le pintaba al fuselaje del avión los aviones derribados? Quiero tibias. El lateral izquierdo de Boca tiene que tener tatuada tibias. Y que diga, 24 del 8 del 2017. El nombre. Juarciño, Maracaná, expuesta. Pues ese es Berludueña. Ay, ahora quiero el dato de Marcone. El dato de Marcone. Te estoy buscando la selfie. Con el perro se saca una selfie. Bueno, está bien. Pero haciendo piquito, Alejandro. Pero está bien, yo también me hago piquito con el perro. Pero el 5 de Boca no, vino Chicho Serna el viernes acá. Vino Chicho Serna. Y es un perro bulldog, Chicho Serna. Te come los tobillos. Te muestro la foto ahora de Marcone haciendo piquito con una mascota, con el perro, Alejandro. Es una bulldog. No, habla de la personalidad que tiene el jugador de Boca. ¿Sabes en qué auto va al entrenamiento Emmanuel Mas? No me importa el auto. Bueno, sí, a mí me importa. ¿Cómo que no? ¿En qué? Tiene que ir en un Duna, tiene que ir, Emmanuel Mas. ¿Cómo tiene que ir en un Duna? Para que le estamos matando a un pobre pibe, pará. Me está dando pena, le voy a empezar a bancar, Pesci. No, pará. No, Pesci. Le voy a empezar a bancar, no, pará. Le voy a empezar a bancar a Emmanuel Mas, no le podemos estar dando. Pará, ¿y estamos rompiendo? ¿En qué va? ¿En qué va? Va en un Mini Cooper retro. No, Mini Cooper, micro pene. Mini Cooper retro es micro pene, dale. Micro pene, en un Falcon, Alejandro. En un Falcon, el lateral izquierdo de Boca no puede en un Mini Cooper retro. No puede. Tiene que ir en un Fireland o en un Falcon. Buscar el video porque le hicieron una nota. No es algo que yo invento, Salió en un canal de deporte, le hicieron una nota en el auto que llegó Emmanuel Mas. No es algo que estoy revelando la intimidad. La mascota del 5 de Boca tiene que ser un gato hidráulico. Es buenísimo. Hay gente que escribe, ¿no? Ay, no, y es retro además. ¿Esa será auto de Manuel Mas? Es un Mini Cooper retro. Ah, echalo, London, no, echalo mañana. Echalo mañana. No va. Tintas. Tómalo de vera, boludo, yo no puedo creer. Tiene algo que en el verde, ¿no? Pero es que además no tenés músculos. Podés ser vegano si sos el primo de Carlos Rivero, pero no sos el lateral izquierdo de Boca. ¿Pero qué te ríes, boludo? Déjame terminar. Déjame terminar. Si vos sos pero con todo respeto para los veganos, bueno, pero... eso que son ovo, lacto, bacilagrupo, no sé qué son. Si hay uno no come huevo, otro come huevo. Vegetariano. Que te cuente qué auto tiene. Ovo vegetariano. ¿Qué auto tiene? Déjame terminar de hablar. El lateral de Boca,
Anotá, porque estas cosas, un día me voy a morir y no me van a tener más. Anotá. El lateral de Boca come ensalada, sí. Perde y le mete ortiga a la ensalada verde. El lateral de Boca come comida cruda, boludo, come comida cruda. Comida pasada. Fija la fecha de vencimiento. ¿Viste cuando la carne ya está marrón, que tiene olor a culito? El lateral de Boca lava la carne con vinagre para recuperarla. Olvídate. ¿Les puedo contar qué auto tiene Pinola? ¿Qué auto tiene Pinola? Pinola. Maidana cuando estaba en River. ¿Qué auto tiene Pinola? ¿Qué auto tiene Pinola? La RAM tienen. Micropene, en un camión, te pasa por arriba, todo el que tiene RAM tiene el pene de menos de 12 centímetros. Necesita demasiado hacer pasa por arriba. Todo el que tiene RAM, honrosas excepciones, deben tener un el pene no le llega a 12 centímetros. Por si ofendemos a alguien. No está bien. Como el que tiene Jeep Cherokee, lo tiene arriba de 22. Vos estuviste al borde de micropenearla. Ahora que Huguito La Madrid me tuitea, es buenísimo. ¿Sabés que están los mandamientos del volante central? Está en hugolamadrid.com.ar. A ver, los voy a leer. El volante central no pide amarillas para el rival. Le toma la patente y lo ajusticia en la próxima jugada. Que pidan amarilla a los putitos de los enganches. El volante central debe pegar y ayudar a levantar al rival al instante. No debe dejar gente en el piso para que no nos acusen de abandono de persona. Si el volante central usa rodete porque a su novia le gusta, que juegue de otra cosa o cambie de novia. Volantes centrales, anoten. El volante central debe siempre salir último de la cancha cuando pierde e ir arengando al resto de los cagones que juegan en otros puestos. El volante central en una conferencia de prensa puede invitar a pelear a un periodista, pero respetuosamente y sin malas palabras. Por favor, camina hacia afuera, vamos a dirimir esto con el honorable deporte de los puños. El volante central en el boliche se queda en la barra. Nada de andar bailando ni haciendo pelotudeces. Eso queda para los putitos de los volantes por izquierda. El volante central jamás mira a Gran Hermano. El volante central debe hacerse cargo de la apurada de un defensor rival a un compañero atacante gritando desde 20 metros. ¡Vení! ¡Decímelo a mí! Claro. Cuando digo esto es, como dice Coco Siri, no, ningún tipo de connotación sexual, tiene que ver con una cosa de modernidad, como dice Coco. El volante central está habilitado a pedir el cambio al identificar al plateísta puteador para ir a buscarlo. El volante central debería ser apodado Hacha, Indio, Gurka, Loco, nada de Pintita. ¿Qué carajo es eso? ¿Un dálmata? ¿Cómo le dicen a Marcone? Buscame los sobrenombres de estos jugadores. Inés, buscame sobrenombres de los jugadores de Boca, quiero saber cómo le dicen a cada uno. El volante central jamás se apodaría Cookie o Manteca. ¿Por qué? El volante central tiene prohibido un hámster como mascota aunque sus hijos lloren. El volante central se corta las uñas del pie solo cuando duelen porque se encarnaron. El sufrimiento es el motivo de su existencia. El volante central jamás usa secador de pelo, ni en Ushuaia en pleno mes de julio. El volante central puede haber sido trotskista y tirapiedra, pero cuando conoce a Del Caño se va y simpatiza con Platense. hugolamadrid.com.ar son los mandamientos del volante central. El volante central no festeja un gol de su equipo con todos sus compañeros. Espera el 9 y lo saluda en el círculo central. Te felicito, maestro. El volante central jamás es expulsado por hablar. Debe llevarse una parte del rival consigo para que la tarjeta roja cobre sentido. El volante central odia a los botines fluo y a los que le dicen flúor. El volante central puede putear al volante por izquierda que se da vuelta en la barrera y pegarle en el vestuario si fue gol. ¡Es muy bueno! Esto es para Boca. ¿Ves? Este tipo yo lo llevaría como... Este en lugar de Urbizo. Lo llevo a la Madrid. A la Madrid lo llevo al lugar de Urdizo, así que está identificado con Racing. Yo pensé que era otra cosa, Urdizo, Hasta ahora es... Pero acaba de decir que llegó hace 15 minutos. Sí, pero mucho gel.
¿Me buscás en el nombre de los jugadores de Boca cuando venimos? Sí. Dale.